Muy buenas a todos, chicos. Aquí estamos con más que un día más. Y hemos empezado abriendo una caja de botín a ver si nos tocaba algo en plan. ¡Los oros! Y pues no, me ha tocado gran cosa. ¡Los oros! Una de cojones de este. Bueno, todo esto no te harto de ti. Pues ya está, básicamente no toca mucho. Pero bueno, vamos a jugar un poquito más. Bueno, gameplay te iba a decir. Más que un. ¿Qué nos cuentas hoy? Que según Google, en algunas veces me llamo más que un y otras más que un. No siempre soy el un. Soy un individuo. Es un individuo. Vale, hay pocos héroes de defensa. Vamos a empezar jugando con Bastión. Solo ante el peligro. Es una puta partida empezada y no vamos a coger el punto. Antes de que lleguemos. Ha sido la mejor partida de la historia, chicos. Sí, chicos, volvamos. Si no fuera tan sumamente tonto esto que acaba de pasar, lo cortaba y empezaba otra vez, pero lo vamos a dejar. Por Ahmed. Por su jugada destacada. A ver qué se ha hecho. Un solo alto en peligro. Sonia ante el peligro. Pues ha sido un poco mierda, ¿eh? Porque ha sido suerte que la haya matado. Vamos a parar a Mei, porque es de nuestro equipo, aunque no hemos jugado con ese equipo. Y a Waifu. Que la gente la odie, ya hablé de esto en el primer vídeo de Overwatch. ¿Por qué odias a Mei? Mei es Waifu. ¿Ves Waifu? No, ¿ves Waifu? No. ¿Ves Waifu? No sé. ¿Ves Waifu? Es Diva. Hombre, Diva es Waifu. Diva es muy guay, Diva es demasiado guay. Diva es waifu y te explota el corazón con Diva porque te waifutea con... Porque la Diva te priva de vivir más horas. Hombre, tanto montar vividoritos, pues normal. Me volví adicto al montar vividoritos por culpa de... Vamos a con Yurra. Es un día perfecto para... Ah, joder, mucha partida de escaramuza. Bueno, como esto se trata de hacer un poco el tonto, pues... Da igual. No tengo ganas de estar cortando el tanto. Hey, who, ha, ha, who. Bueno, voy a enseñar. Vamos a ver. Si queréis tocar las campanitas de este mapa, el mejor personaje de todos es Genji, que lo está haciendo uno por nosotros, seguro. No. Se han cogido a Genji. Si te coges a Genji y te pones aquí, por esta zona, y disparas los shurikens en horizontal, le das a todos. Entonces, pues eso está chulo, lo que os quería enseñar. Pero como alguien se cogió a Genji, no me he dejado, no puedo enseñarlo. Mira, ahí vemos dónde estaba el Genji. Vale, buscando partida. Pues vaya. Vaya mierda de comienzo. Vale, buscamos otra partida. Al dorado otra vez. ¡Bien! ¡Yo me gusta México! Como ya sabéis, hasta que pongan el muro. Primero, joder. Primero jugaré yo y después pasaré el mando al Vasco. Está otra partida esperando, me cago en... Todo es genial hasta que ponen el muro. Se hará con justicia. Somos fuertes, tío. Mira, ahí está mi prima. Hola. Hola. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer las amigas. Parece ser que no. Parece ser que no. Vamos a jugar con Junra. Selecciona la tuerca. ¿Te parece bien? Pues claro que sí, las bolas. ¿Las juguemos bolas? Con las bolas. La clave es las bolas. Las bolas, tío. Las no. Bolas. No, no, esas, pasar, no. Esas son para conceder deseos. Estas son para explotar gente. ¿Y si tu deseo es explotar a la gente? Pues entonces. Jugamos. ¿Jugamos? Acércate más que luego no se te escucha. La clave es jugar a ver dónde atinas mejor y qué brazo le revientas. Joder, macho, tío. Lo siento, es que últimamente bueno, estoy viendo un anime cuéntanos, terror y... Cuéntanos uno de tus chistes mientras que esperamos. ¿Quieres chiste, Jan? Cuéntanos un chiste. ¿Seguro que quieres chiste? Sí, a ti te estoy dando un par de cosas. Voy a dejar esto. ¡Bien! Vale, pues te contaré chiste. Espérate que se cargue la puerta.
Tienes que tener ya, ¿sabes? Cuando vienes aquí, ya tienes que venir con la página, por si acaso. Ya lo sé, pero creé una carpeta para chistes y... Y luego dije, bueno, no pasará nada porque decir, ya estoy con los chistes, venga, los chistes. Empiezo en nueva página de chistes, aquí. Es una en una exposición de pintura. ¿A usted le gusta la pintura? Mucho, pero más de un bote me enfada. Papá, papá, ¿me resuelves este problema de matemáticas? No, hijo, no estaría bien. Bueno, intentando de todas formas. No puedo dormir por mi déficit de atención. Pues cuánto me quitas. Una oveja, dos ovejas, gato, camión, dale todo al cuerpo alegría, Macarena. ¿Qué coño? Para allá, me acabo de matar. ¿Seguro? ¿Habrá venido de Nobel? Sí, te has librado de que cuente uno de pavo. ¿Quieres contarlo tú? Aquí está. Ahí tienes la página. O sea. Los chistes son más típicos. Es tu obligación, no sé, ¿no? Yo edito el vídeo. ¡Hey! Y lo subo. ¡Acabo de lanzar una trampa! Vale. No me recuerdes eso. Me estaba concentrado demasiado en su culo. Pero se estaban apuntando, no se veía su culo. ¡Vamos a llevar a los Lucio! Yo solo en el punto como con la cosa. Ah, vale. Bien. Venga, la última. Madre mía, comparado con la otra vez. Más que una que se ha puesto la pila. Eso está bien. Ese no es mío. Menos mal que me ha dejado. Ah, me mata al final. No, pero casi. Bueno, chicos, eso es de los chistes. No, dejamos para ver. Vale. En los tiempos de carga. Ok. Dios mío, no esperaba eso. Hello, my baby. Hello, my honey. Nos quedamos locos. Me quedo con la para. ¡Wii! Para no está, para se fue. Y te tardale con una bola. Aprovechando ahí el momento. Cuidado con. ¡Coge mi frisbee! ¡No! Se lo ha clavado, ¿eh? Ha hecho un salto hacia atrás y ha ido a... Yo soy pro. No, pero se ha apoyado la pared para dar un salto hacia atrás. Para apoyarse bien. ¡Hostia! ¡Y regresó de las tinieblas! Ha visto que ha salido la rueda y ha dicho, ahora es mi oportunidad. Todo. Ahí contra la pared, de una manera un poco sensual. Bien. No, por ahí, por la izquierda. Harold, no. Por ahí no, por ahí. Madre mía. Y tendré que hacer vídeos con este. Fino, chino, mora, si, chupuse. Espérate al viernes. Sí, al viernes. Y diréis, ¿cuántos días habéis quedado antes del viernes?
Ay, que me siento el tema. Esta bomba es para ti. ¡Wow! En toda la cara. Os lo digo que viene a actualizar una mana bastante a menudo. Chakra. Chakra. Cargando. Vale, yo los kills. Poder del sonido. Yo los kills. Yo te choriceo el kill. Me mataron. Ahí salía bastante. Ah, me ha metido un guarazo. Me ha metido un golpe. Oh, alguien me ha puesto trampa. El mecha. Mi habilidad definitiva está lista. ¿Cómo? ¿Qué demonios? Occasional Pro ha vuelto a actuar. Occasional Pro. Occasional Pro pasa en todos los juegos. Madre mía. Vale. Renji va por mí, porque tengo yo el mando. ¿Cómo? Low baby. ¡Oh! Eso es Leon Mangua. Si el nombre es por el Mangua, me alegra bastante escucharlo. Digo, ambos somos otaku, yo me he visto bastantes animes, pero este se ha visto el doble con el triple que ya. Y luego en mangas leo manga, leo mangua, leo de todo un poco. Es lo que se llama tiempo libre. O tiempo mal aprovechado, como ves, quieras verlo. Oh, bien aprovechado. También. Se disfruta. Ah, bueno, siempre la zona. Me equivoco de botón. Las teclas, eso es. Ahí está, vale. No, se va a quedar pegando al pared, lo lanzó. ¡No! Ah, vale. Se ha quedado atrapado. Para. Bueno, ahí hay una. Ya, pero... Está a 8 de vida. Sí, debería ir a curar. ¡Me! ¡Marchando terapia de choque! Es que iba a venir a por mí. ¿Dónde hay vida? ¿Hay para casa? ¿Pasa? ¿Por aquí? Derecha. Derecha. Tía, papi rojo. What? Papi rojo está hecho, tú. Se estaba preparando y todo ahí. Buah, chaval, me ha pegado hasta con el gancho. Otra vez. Enganchar, disparas, gancho. Sí, piso táctico activado. Vamos, me lanza. Mira, mataste esa cuña. Es. El Madrid la ha hecho volar como un muñeco. Y hemos ganado. Bien. Hemos ganado. Bueno, la primera partida de hoy. Destacada. Voler mento. Voler mento. ¿Qué es eso? Asesinato. Y bueno, si la siguiente la ganamos tenemos caja. Y ahora que esto va a estar en modo de carga, pues... Dios mío, ya. ¡Eso era de los chistes! No, hombre. Sí, bueno, aguanta uno. ¿Sabes qué coche usa Papá Noel? Un Renault.
No es lo que chiste. Se voy a venir. Hijo, avísame si las luces del árbol se encienden. Ahora sí, ahora no, ahora sí. Oh Dios, esto es malísimo. No voy a continuar porque todo el mundo sabe cómo va a continuar. El niño acaba electrocutado por el culo. ¿Cuál? Energía limpia para todo México. Potu, está al lado. Hola. La cara del niño, la cara del niño. Vamos a pensar lo mismo. ¡Oh, Dios mío! No tenemos nada contra México, Disculpa de... ¿Qué se dice un espagueti a otro? Oye, mi cuerpo pide salsa. Dios mío, pero... ¿Qué coño? Vale, para empezar la partida. ¡Bien! ¿Vamos a jugar con Ceniato? Debe o Uca. Vale. Voy a manquear de Pep por 999. ¿Cómo se divierte leyendo los nombres de la gente? Es que algunos son... ¡Ah! Se ha ido... ¡Ah! Se nos ha ido el que tenía más prestigio. Hombre, pero yo estoy prestigiado. Yo soy de nivel. Era... ¿Traxagel? ¿Traxagel? Darkangel Saludos. Mi mente está clara y serena. Anda, mira, tenemos a nuestro Onichan. Hola. Pero casi era el pro, ha vuelto. Madre mía, la que me ha salvado, Madre mía, mira, me ha costado de mira. Sí, se lo ha cazado al final. Sí. Pero, madre mía. Casi una pro ha ido. Ahora viene manqueando, pero. Ocasionalo totali. Ocaso. Yo lo veo más en caso totali. Solo por ahí. Me vas a quitar el cuerpo. ¡Oh, Dios, no! ¡Suba por él! La bomba. Cambiando de posición. Necesito curación. No. Vez, Pero apártate. Cambiando de posición. Necesito vida. Voy a enseñar un poquito que cuando estaba jugando más que un juego, Que solo me llaman a veces así en Google y en YouTube. Déjeme en paz. Vale,
Si lo venís por aquí. Y te pones un rifle. Pues él hace lo propio. Es eso el truco. Toma. Bueno, total. Occasional Bros se ha ido. Volverá algún día. Vamos, vamos. Occasional Manqueo. Ese es mi nombre. No me lo gastes. Vete por donde lo he dicho. Si puedo. Te me han disparado, me han metido un tiro. Sube. Me han dejado tirar tanto. Tienes ahí la vida, cúrate y sube fuera. Entonces, sales. Si sabes subir. Sales aquí detrás. La carga no debe detenerse. No se va. Oye. Que no se dan cuenta. ¿Cómo el coño no se está dando cuenta? ¡No! ¡Ahora sí! Ahí va que casi no se dan cuenta. ¿Cómo lo llegarás a hacer? Me tenía que haber sentado. Es que esa puerta ya, digo, me tenía que haber sentado. No la he gastado porque he dejado que Occasional Pro. Es que dejo que Occasional Pro lo utilice. Que a lo mejor pasa algo Occasional. Ahora eres más fuerte. Sí, utilízala. Utilízala. Tienes que tenías un Reaper de tal, pero utilízala. Pues eso. Pero bueno, hemos cogido el estadio. Poseo, has posado. Hey, hola. Asegurando. Dame un segundo. Ah, bueno, me está curando. Gracias, Ana, gracias. A la cama. El dolor. Dios mío, me ha mandado a dormir. Madre mía, Dios mío. Occasional Pro me lleva vuelta, Occasional Pro tiene un nivel de. Acercándose al nivel pro de hazañas que. ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! ¿Qué tal? Compañero. Hola. Bueno. Mantengo lo que he dicho antes. ¿Sí? Totalmente. ¡Oh! Pero si era nuestro querido ninja de antes. El Low ha vuelto. Low Low. Pero ha venido su compañero americano y ha hecho... Estaba concentrado, perdón por haberme cagado, pero estaba en un momento... ¡Chachachachachá! ¡Devuélveme esto! Bueno, tienes la ultimate. ¿Crees que vas a poder hacer algo? ¿Quién te la tienes? A ver si la ganas con la gente. Vale. Mi habilidad definitiva está lista. La calma se mueve. Mira que estás encerrado con un rojo de una atleta tan pequeña. Hemos estado dando vueltas, es como ¡ja! ¡No ves! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh, mierda! Vamos, Genji. Quedan 60 segundos. El único que está empujando el coche aquí. Cambiando de posición. Y nuestro querido amigo Reaper nos ha tenido una trampa. Mucho. ¡Buah! ¡Buah! Que si trampa, han venido por dos flancos. Te han hecho te han hecho el ataque pinza. No, yeah. No vacilaré. Que no
has hecho un ataque en pinza allí que... Es que te han hecho un ataque en pinza que pate. Que me quitamos a donde estaba. La única que veo de vez en cuando es a la Ana. Tiempo se agota. Solo me solo peligro. Dios mío. Vamos a ponernos. Para mí había vida. Rambisu. Menos mal, pensaba que era malo. Ese. Seguid avanzando. ¿Qué dices? ¿Vuelve? ¿Está poca vida? Las horizontales, las horizontales. A las de R2 le puedes dar para cuando esté. Dale R2. Ya, ya. Pero estaba... ¡Hostia! Estaban de vuelta... Oh, no, he hecho el dash. ¡Pero lo he matado! Ah, no, no lo he matado yo. Lo he matado Aspio. Ha estado bien, ha estado bien. También te he matado. Escoltando la carga. ¿Quieres un caramelo? Sí. Nanoestimulantes administrados. Todo el mundo lo sabe. Por eso eres la guay, tío. Joder, ¿y eso es otra vez Occasional Pro? Sí, hemos ganado. Bueno, ya está, se acaba la partida. Hemos ganado, aquí ha sido otro día de jugar. Y los hermanos están juntos. ¿Ves? Por eso me gusta leer los nombres. ¿Será? ¿Otro? ¡Venga! ¡Lol! ¡Eso sí! ¡Ha sido una jugada interesante! Bueno, no han sido malas partidas. Encima salimos. A ver si conseguimos un épico o algo. ¿Dos? De momento vamos en bate, los dos. ¿Se ha ido alguien? No, no. Dos. ¿Tres? No. ¿Y para ahora despedirnos abriendo una caja? Hemos empezado abriendo una caja. Despedimos abriendo otra caja. Esto madre mía, las cajas. Madre... Por Dios. Bueno, pues. La epicidad vendrá, si no. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No. Más pronto, voy a dejar de hacer la despedida. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Esperamos volver a veros en otros vídeos de Overwatch o otras series que haya en este canal. Y bueno, rezad porque yo no cuente más chistes malos de páginas en internet. Por favor, rezad. Un gran saludo. Y hasta luego. ¡Wow! ¡Hasta luego!